material que no se biodegrada, entonces cuando se desbarata sí suelta partículas y es muy contaminante. Pienso que es un material que contamina mucho. Es muy accesible, lo encontramos en casi cualquier lado, una tiendita. Puede mantener la temperatura un buen tiempo. Tiene un buen uso, pero el modo de que se emplea en los basureros o tiraderos es, no sé, siento que es erróneo. Me han dicho que suelta una toxina al calentarse. Desgraciadamente sí. Para platos desechables, trastes desechables, y se puede usar también en la construcción. En fiestas, en trabajos escolares. No hay otro elemento, otro material que nos sirva tanto como el unicel. Sí, prefiero una bolsa, algo más práctico. Cuando compras los aparatos pues vienen protegidos con unicel. Bueno, déjame platicarte un poquito en qué consiste el programa de reciclaje. El programa consiste en 4 sencillos pasos, bien sencillitos, porque lo primero es el acopio. ¿Qué es esto? Desde casita toma la bolsita, va separando todo lo que es el unicel. Después traemos todo el producto aquí en esta planta, donde lo procesamos en esta máquina. Lo que hacemos es quitarle todo el aire que tiene. Normalmente cualquier producto de unicel está conformado por 95% de aire y 5% de materia prima. Entonces lo que hacemos es juntarlo, compactarlo, a través de calor, lo pasamos en esta máquina y se generan los lingotes que tenemos por aquí. Estos lingotes son de plástico rígido, donde ya le quitamos todo lo que es el espumado. Este material nos va a ser muy útil para poder facilitar el transporte, llevándolo a otra planta donde los trituran, que es el tercer paso, para hacer pequeñas perlitas, que son las pellets, que esta es materia prima que nos sirve nuevamente para fabricar otro tipo de artículos plásticos. Cualquier artículo plástico que ya no tenga contacto con alimentos. Muchas de las afirmaciones acerca de que el unicel es dañino para la salud o para el medio ambiente son meros juicios de valor que no tienen sustento científico, pero sí son muy sensacionalistas. Por ejemplo, se dice que calentarlo produce dioxinas. Yo no he visto un solo estudio que lo compruebe. Se dice que porque es de estireno produce cáncer, porque el estireno es carcinogénico. A final de cuentas, la gasolina que le ponemos a nuestros autos tiene una cierta cantidad de estireno y nunca hemos querido ni hemos pretendido prohibir el uso de la gasolina. A final de cuentas, la desinformación es el más grave riesgo y el más grave reto que enfrenta el unicel. Enterar a la gente de lo que son las verdades y no nada más de los mitos sensacionalistas. Pienso que sería una buena idea. Sobre todo que todo México lo conociera. Sería muy buena idea. Es interesante. Práctico y menos contaminante. Una muy buena idea. Está muy bien, ¿no? Pues siento que sería un gran cambio. De ayudar al medio ambiente. Qué bueno que se está empezando a reciclar. Que ayudaría mucho al ambiente. Es bueno buscar nuevas formas de reciclaje y que puedan ayudar al mundo.